Bueno, aparentemente anoche de personas desconocidas entraron por la parte de atrás, rompieron las paredes para penetrar al local. Hasta ahora no tenemos conocimiento, cayeron dinero, no, estamos esperando que venga la persona del crimen y la gente de seguro para revisar todo, pero según parece no tuvimos daño, no se llevaron nada de lo que había. ¿Cómo se percató? No se escucharon, para ser sincero, porque sucedió anoche y nosotros cuando llegamos encontramos ya que estaba todo roto completamente. Fue anoche mismo, se percataron entonces. En la madrugada. Pedro, ¿no cuenta la cooperativa con seguridad, sistema de vigilancia? En el día, con la cooperativa no tenemos el sistema de vigilancia. En el día. Bueno, ¿qué pedirle entonces a las autoridades? No, la verdad es que se haga presente y que vamos a llevar esto hasta la última consecuencia. Tratar de investigar quiénes fueron las personas. Buscar en los videos. Por aquí tenemos 911 y nosotros tenemos cámara también ahí. Que gracias a Dios, aquellos que llevaron la cámara, la parte de la de grava estaba en otra parte y no se pudieron tampoco llevar esa parte. Bueno, ¿qué negocio es este, Pedro? Esto es la cooperativa Costelares. ¿Su nombre completo de nuevo? Pedro José Cristo Mercedes. ¿Usted es? El gerente general de la cooperativa.